Vamos a por otro día más con el preentreno habitual de siempre, 8 gramos de citrulina malato, algún día lo diré bien, y 200 miligramos de cafeína, y de entreno, lo mismo de siempre, se sigue manteniendo por lo menos al menos, por lo menos al menos que digo, mientras, de momento, esa era la palabra que buscaba, medio litro de Aquarius. Y digo de momento porque resulta que esta es la última semana de volumen, ¿vale? Os iré contando, pero a partir de la semana que viene ya habrá variaciones en cuanto a la dieta y demás. Así que esta es una de las cosas que ya me puedo ir despidiendo de ella. En fin, tampoco me va a doler mucho realmente. Como un acuario ahí en mitad del entreno, con agua me sirve. Pero bueno, vamos a darle caña y hoy no os voy a poner nada del entrenamiento de hoy, sino que os voy a poner por fin la rutina de abdomen que estoy llevando a cabo ahora mismo. Y ahora cambiará seguramente a partir de la semana que viene. Trabajo 2 días, así que os voy poniendo vídeos y os voy explicando un poquito. Bueno, después de tantísimo tiempo, aquí os dejo lo que es la división que estoy siguiendo ahora mismo en mi rutina de abdomen. 2 días que coloco en 2 días alternos de la semana, en concreto los días que menos volumen de trabajo total tengo. Miércoles, día de brazo en este caso, y viernes, día de tirón. Vamos con el primer ejercicio, que serían estas elevaciones de piernas, completamente colgado. Utilizo un soporte simplemente para poder llegar bien a la barra, pero luego, aunque no se aprecia muy bien en la imagen, los pies están en todo momento suspendidos, o sea, no hay ningún momento en el que haya contacto con el soporte, con la plataforma, ¿no? Como veis, estamos hablando de un movimiento en el que buscamos implicar únicamente la contracción del core, del recto abdominal en este caso, buscamos que no haya balanceo en ningún momento del ejercicio, un movimiento completamente controlado y en el que no se ocasione ningún tipo de balanceo, como decimos. Buscando siempre, bueno, en este caso, en este ejercicio, el fallo técnico, es decir, cuando ya empezamos a tirar ahí de partes que no se deben tirar, pues eso ya se consideraría el fallo técnico. Este es el segundo ejercicio, que es un clásico, es un crunch abdominal, uno de esos que te destrozan la columna, ¿no? Nada, si tenéis, lo tenéis estructurado, un crunch abdominal o un encogimiento solo un par de veces a la semana con poco volumen de trabajo, no tenéis ningún riesgo de lesión realmente y tiene su potencial de hipertrofia. Es muy sencillo, las piernas en ángulo recto con respecto al suelo y solo el movimiento de encogimiento leve del abdomen. Luego rematamos la rutina con dos rondas de planchas isométricas, como estáis viendo. Una frontal y dos laterales seguidas, con unos 15 segundos más o menos de descanso entre cada una de ellas, y con una duración total de unos entre 45 y 60 segundos por posición, ¿de acuerdo? Con una contracción isométrica voluntaria del abdomen, así en todo momento. Esto ya sería como empezamos la ronda o sea, la rutina del abdomen del segundo día. Lo mismo buscan que hacíamos con las elevaciones laterales, el laterales no, perdón. Las elevaciones de piernas colgado, buscamos el fallo técnico, ¿de acuerdo? En este caso es un ejercicio que es la rueda abdominal con una contracción isométrica también del abdomen. Todo lo que implique un movimiento de antirrotación de la columna va a hacer que el core se implique por completo, como las planchas isométricas, este tipo de ejercicio también, como la rueda abdominal, también es muy propicio para ello. Una vez que ya empezamos a tirar de algo ahí, ese punto, que es algo más que la fuerza del propio abdomen, pues ya se consideraría el fallo técnico. Este sería el segundo ejercicio de la rutina, que como ves es un crunch clásico, simplemente, solo el movimiento de crunch sin hacer hiperextensión de columna, como tampoco hacemos en crunch en polea alta. En fitball, todo lo que sea trabajo de core en superficies inestables va a permitir que haya mayor activación de este. Y rematamos ya la rutina. Pues con la misma ronda de planchas, simplemente que antes pusimos el ejemplo con la plancha frontal y ahora os pongo un par de ejemplos en lo que serían los dos planos laterales en este caso. Lo mismo, la misma duración y la duración que ves entre rondas. Vale, y el postentreno es el mismo de siempre. Voy a decir las cantidades, pero yo creo que ya sobra decirlo. Porque es que siempre es el mismo. Al menos de momento, ya dentro de poco varía las cantidades. 90 gramos de crema de arroz, 30 gramos de proteína de concentrado de suero de leche, sabor choco cream cookies, es decir, Oreo, básicamente. 15 gramos de caseína micelar sabor natillas, 5 gramos de creatina monohidrato, con su sello Crea Pura y todo. 3 gramos de sal marina, agua, stevia y un plátano.
Qué bien se ve hoy aquí, ¿no? Madre mía, qué luces más sanas. Ventana anabólica, salteado de verduras, brócoli, cebolla, champiñón, judía verde, pimiento rojo y zanahoria. 130 gramos de arroz vaporizado con sal y tomillo, 3 latas de atún claro natural, con mi combo mágico estrella. Sal, mentira, sal no lleva sal, lleva ya el atún en sí. Cebollita molida y pimentón picante. Un poquito de tomate triturado y de postre. Eso es, yogur natural desnatado, cremoso, edulcorado. Una de las novedades a partir de la semana que viene es que se acabó la comida libre semanal. Según Darío, a cuchillo, y en algún momento meteremos alguna carga, un repeat como tal, un día alto en hidratos, pero planificado. Nada de comidas libres, a cuchillo, a fuego. Yo la verdad que estoy súper concienciado, pero hoy me voy a dar el caprichito, así que os voy a enseñar mi comida libre de hoy. Que es básicamente pues lo que ya pensáis y sabéis de sobra, yo soy un hombre muy clásico, pizza del Telepizza. Así que he querido despedir a lo grande, con esta última, vaya buena pinta tiene, ¿no? Pizza mediana, me la comeré entera, que son, mitad barbacoa, que de mis favoritas en cuanto a variedades, y aquí le hemos metido bastante de queso en general, para hacerme bien el saborcito y quedarme con ese gustillo, ¿no? Ya sabéis. Entonces, esta lleva salsa doble de tomate y orégano de base, lleva estera de queso, mozzarella, ¿qué más? Doble de queso suizo curado, doble de queso cheddar, jamón york, que es eso que ves ahí, y pepperoni. Vamos a cortar y os enseño. Madre de Deus, pues sí que le han puesto queso a esto, o sea, queso y la doble salsa también se nota, porque, madre mía, sí, es que se cae, se desmonta sola, cojones, madre mía, mira qué capa de queso, brutal, vamos a disfrutar bien de esta última comida libre y luego nos ponemos a un fallar las pilas a partir de este lunes, sí señor, a ver si puedo, madre mía, que se desmonta sola, bueno, os dejo, me lo voy a comer. Y bueno, aunque no hay un carajo de luz ahora mismo, voy a encender la luz. Voy a mirar a ver qué tengo de mierduza por ahí para terminar de comer o para tirar o lo que sea. Así que, no son cosillas aquí. No suelo tener mucha mierduza en casa, voy a encender la luz, joder. Porque normalmente, bueno, eso, hago una comida libre y siempre suele ser una pizza y un helado y poco más. Pero entonces, siempre hay algo por ahí, no escondido, ya sabéis, en una casa de porqueros. Así que quedan unas sneakers por aquí. Y ahora bañadas, unos paquetitos de dos. Pues mira, esta se la vamos a dar a Jaime, que se la vamos a poner por aquí. Vale, para ti, Jaime. Más que nada porque si no, todo no me lo voy a comer. Y ya está. En realidad me voy a comer el helado. Y joder, que es un helado de medio litro. Y meter todo esto, joder, es mucha tela. Para que cojones, ya está. Total, por un día es un día. Y esto pues se tira a tomar por culo, total, un día es un día. Y ya está, despidiendo el chita a lo grande. Y para cerrar, la última libre, comida libre, hasta no se sabe Dios cuándo, pues el turrón, el helado que me quedaba, ¿no? Con eso que he dicho ahí, que no sé si me lo voy a comer todo, pero bueno, ha sido como mega otras existencias y si no, pues lo que sea. Así que nada, vamos a eso, a gozarlo, básicamente. Y ya está, nos despedimos con esto de comidas libres por la temporada y ponemos marcha, pisamos el acelerador. Vamos a ver qué sacamos de esta definición. La razón principal de que me haya crecido el pelo más y me haya crecido más la barba rollo Matusalén es por una sencilla razón. Se me fue la pinza. Vale, de hecho es que estoy editando este vídeo que estáis viendo y me falta el final porque no hice el cierre. Así que no sé si está enfocado. Creo que sí, ahora. Y no hice el cierre, se me fue la pinza, ya sabéis, con la desconexión y tal al final, pues no sé. No, algo que me ha pasado varias veces. Así que no me enrollo mucho. Vamos a ver que ya de hecho he empezado la definición, así que nada. Vamos a ver, está hoy ahora mismo, o sea, la he terminado en torno a unos 80, 81 kilos habiendo acabado el PCT. O sea, ya completamente off, sin ningún tipo de ayudas. Ahora sí que a partir de este lunes hemos empezado de nuevo con ayudas para la nueva preparación. Y tenemos 14 semanas por delante de trabajo. Así que nada, después de 7 meses y pico de trabajo, en concreto 29 semanas, es decir, 7 meses y una semana de volumen. Pues de las cuales 10 han sido con ayudas, con preparación. Vamos a ver qué hemos sacado. La verdad que si me habéis estado siguiendo, los que me seguís desde hace tiempo y los que me seguís durante toda la fase de volumen,
habéis visto que, bueno, que le hemos dado bastante caña y hemos procurado cuidar hasta el más mínimo detalle. O sea, incluso mi vida social al carajo. O sea que, en fin, vamos a ver qué hemos sacado después de todo el trabajo. Hemos cumplido dieta al dedillo, entrenamientos dando lo mejor siempre, lo máximo posible, cumpliendo también con el descanso, procurando gestionarlo lo mejor posible, el estrés igual, en fin. Creo que es la fase de volumen en la que más me he enfocado en toda mi vida. Creo que es la primera vez que he hecho una fase de volumen bien realizada en condiciones. Así que ahora toca ver qué sale de aquí. También meteremos algo de masa por el tipo de preparación, que vamos a hacer una preparación de masa y corte, básicamente. Y nada, en este contexto, pues sí es viable ganar cierta ganancia de masa muscular, ¿no? Mientras se va perdiendo grasa. Así que vamos a ver qué sacamos. La verdad es que tengo muchísimas ganas de ver qué sacamos. Y la verdad es que estoy súper motivado, súper concienciado y disfrutando del proceso muchísimo. Así que nada más, vamos a ver qué sacamos de aquí durante estas 14 semanas. Y espero que me acompañéis por el camino, como siempre. Y muchas gracias por vuestro apoyo, tanto por aquí como por Instagram, que la verdad es que sois la hostia. Y lo hacéis mucho más fácil, la verdad, no, no os voy a engañar. Así que nada, si te ha gustado el vídeo, dale like, comenta, suscríbete, haz lo que te dé la gana, si no, pues no hagas nada, no pasa nada. Y nada, que lo de siempre, ¿no? Muchísimas gracias por estar ahí y como siempre, a tope, hostias. I'm in the game and now it's wildin' while I'm bustin' up the silence. I'm denying all vaginas and